Nos encontramos este día con tres grandes figuras del fútbol que tienen el privilegio, tienen el gusto de estar aquí en esta inauguración muy importante de uno de los centros de desarrollo deportivo más importantes del área de Moreno Valley. Bueno, tres figurones, Jay, G, Brandon. Es un enorme gusto coincidir con ustedes aquí en la inauguración, en la apertura de este centro de desarrollo deportivo. Vicious, Jay, es un placer. Cuéntanos un poco de qué se trata. Sé que la invitación es especial. Ustedes, como figuras del fútbol local, fueron invitados especiales para cortar el listón y hoy es el día. Jay, adelante. No, principalmente, pues ha sido un honor venir aquí a inaugurar el facility nuevo aquí de VSD. El motivo principal es queremos hacer un outreach para toda la comunidad que tenemos aquí en Moreno Valley, en particular la comunidad hispana. Que tengan un centro donde ellos se sientan como en casa, que van a saber que van a ser tratados por igual y que pueden venir no solamente a divertirse, sino a mejorar al día a día con figuras, como lo has comentado aquí, de Los Ángeles, como Brandon y Germán lo han sido. Y más que nada brindarles esas posibilidades, ¿no? Así es, efectivamente. G, bueno, tú eres una de las figuras de nuestro fútbol, al igual que Brandon, Jay, y sabes de la gran necesidad que existe en nuestra comunidad. Sabemos que necesitamos centros de desarrollo como este y que a Moreno Valley seguramente le caen muy bien. No, sí, es muy importante por el desarrollo. Y contento de estar aquí en el grand opening de Vicious Soccer Development. Y como mencionó aquí mi compañero, que no solo es de divertirse, pero también mejorar el día a día. Y you know, lugares como estos se necesitan en diferentes comunidades, no solo como en Los Ángeles, pero tratamos de estar en un grupo y mejorar nuestras comunidades. Muy bien. Brandon, pues todos los padres de familia están buscando una oportunidad para darle el mejor desarrollo a sus hijos. Y hoy BSD pues trae a la comunidad de Moreno Valley una alternativa más. Claro que sí, son cosas que para un niño te cuentan mucho en el sueño que puede ser el fútbol. Hay mucha gente que no tiene espacio para entrenar. En Moreno Valley han dicho que este es el primer lugar que han abierto de este tipo. Y así se empieza, uno por uno. Cada niño que viene aquí puede llegar a mejorar con coaches, con otros compañeros que, como nosotros, que estamos viviendo el sueño, que todavía tenemos sueños más grandes de alcanzar. Y que paso a paso, de eso se trata, de ir juntos, y con un lugar así se hace mucho más fácil. So, gracias a Jake, gracias a la gente de Vicious por la invitación y con toda la suerte del mundo. Jake, cuéntanos un poco de los programas que se van a desarrollar aquí en este centro. Principalmente pues va a seguir lo tradicional, ¿no? El uno con uno y small groups. Vamos a tener muchos grupos pequeños de entrenamientos. Tenemos aquí como no solamente va a ser táctica, técnica, sino también vamos a enfocarnos mucho en lo que viene siendo la fuerza, agilidad y todo lo que viene siendo el alto rendimiento, ¿no? Cosa que aquí estos figurones, ¿no? Tanto el primer balón de oro y el primer guante de oro, fíjate qué coincidencia y fortuna tenerlos aquí. Son los jugadores que al día a día trabajan muy, muy duro y ojalá y estas siguientes generaciones puedan aprender demasiado de ellos, ¿no? Y es ahorita en lo que nos estamos enfocando. Así es, como tú lo mencionas, hoy este día pues ha tenido el privilegio de tener allí a Brandon, alguna vez balón de oro y guante de oro, seguramente estarán muy de cerca con la comunidad. Espero que no solamente sean invitados a ser parte de la inauguración o a cortar el listón, sino que también los envuelvan en los programas y que ustedes vengan a dar, pues sí, clases técnicas, ejemplo a esta gran comunidad.